Muy buenos días, espero que estéis todos súper bien. Yo voy de camino al trabajo y conduciendo, como veis, pero quería compartir con vosotros una pequeñita reflexión. Perdonad porque la imagen no es nada buena, hace muchísimo sol fuera, hace un día espectacular hoy en Madrid. Bueno, ahora voy a entrar en un túnel, entonces no sé qué tal se verá. Igual me quedo totalmente a oscuras. Bueno, parece que no, mira, pues fenomenal. Lo que yo quería compartir hoy con vosotros, que lo que me viene acompañando, el sentimiento que me viene acompañando en el camino, es cuánto se parece un día de nuestras vidas a una vida entera. Muchísimos días nos levantamos, nos despertamos con ilusión, con ganas de cumplir muchos objetivos, con fuerza, y a medida que va pasando el día como que va decayendo esa energía hasta que ya llega el momento de la noche y te duermes. Pero lo que yo quería deciros es, ¿cuántos de esos días que realmente empiezas con ilusión y te duermes de la misma manera? Porque has ido consiguiendo pues lo que te has propuesto, porque has mantenido una actitud positiva. Al final todo es cuestión de nuestra actitud. Es imprescindible. Con cada decisión que vamos tomando, vamos dando un paso. Y al final nuestro día es un cúmulo de decisiones y nuestra vida exactamente igual. Quiero que te sitúes en uno de esos días en los que te despertaste y dijiste, bueno, hoy voy a tener un buen día. Lo has decidido, porque se puede decidir. En el momento en el que lo decides, cada acción que emprendes va encaminada a que tu día sea bueno. Y quizá las cosas no se te pongan fáciles, pero ahí estás tú para tomar la mejor decisión y la decisión que te va a llevar a que tu día sea un poquito más especial. Esos días que conseguimos mantener ese estado durante todo el día, realmente no estamos cansados. Llega la noche y no tenemos esa necesidad tan grande de dormir, no nos sentimos tan abatidos, porque estamos recargando pilas continuamente y esa recarga la hacemos simplemente con nuestra actitud, con nuestra forma de actuar, ¿no? Y de enfrentar la situación que tenemos por delante. Es un poco lo que nos ocurre al final a la larga en nuestra vida. Hay personas que llegan a los últimos días de su vida y han tenido una vida que han aprovechado cada momento, que han sentido siempre esas ganas de vivir, que mueren con vida, que mueren y sienten que han pasado por aquí y que su vida ha tenido un sentido, que han vivido. A mí es algo que me acompaña desde hace mucho tiempo, ese sentimiento de el día que me vaya de este mundo, que sienta que he vivido. No quiero que me llegue el momento y si tengo la oportunidad de darme cuenta, ¿no?, sentir el que he hecho en mi vida. Pues un poco, para poder llegar a ese momento y tener ese sentimiento, lo que tenemos que hacer es vivir, preocuparnos de cada día, no de una vida entera, sino de cada día. Cada día vivir con esa sensación de hoy estoy viviendo de la mejor forma. Estoy intentando que mi día transcurra lo mejor posible. Y llegará la noche, te dormirás con una sensación de satisfacción y no llegará esa noche, que nos ocurre también muchísimas veces, que estás deseando que llegue porque lo que quieres es dormirte para decir que se acabe este día ya porque ha sido horrible. Piensa en cómo será el día que nos vayamos de este mundo. Piensa en cómo, qué quieres sentir. Si quieres sentir el quiero que se acabe esto ya porque de verdad está siendo horrible, o bueno, me toca marcharme pero he vivido y he sentido que mi vida ha tenido un propósito. Bueno, venía reflexionando sobre ello, me apetecía compartirlo con vosotros. Espero que tengáis un día genial, que pongáis de vuestra parte, que tengáis la actitud correcta en cada situación que se os vaya presentando, aunque no os guste, aunque no os agrade, porque al final es eso, es una lucha continua con nosotros mismos. Os deseo un día espectacular y lleno de cargadito de buenísimas decisiones. Un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo.